A nuestra tercera sesión de nuestro curso de atención al cliente, tanto para el sector público como para el sector privado. Vamos a iniciar nuestra sesión el día de hoy. Permítanme, por favor, unos segunditos en lo que yo voy a compartir nuestro material. Voy a, un poquitito, de repente vamos a demorar en visualizar el material. Lo que pasa es que se está actualizando mi computadora. Ok, va a demorar de repente unos 2 minutitos en poder visualizar, pero en unos segunditos vamos a ver, ¿ok? Mientras tanto, vamos a recordar un poquito qué hemos estado viendo en nuestra sesión anterior y habíamos estado hablando un poco sobre los tipos de clientes que tenemos, ¿ok? Habíamos estado viendo en general sobre la diferencia de usuarios y clientes. Habíamos visto que nuestros que el usuario lo denominamos aquel que hace uso de algún servicio. No es por eso que en el sector público denominamos al ciudadano como el usuario, ya que el sector público se enfoca en brindar servicios públicos. Mientras que en el sector privado lo denominamos cliente, ya que brindemos productos o servicios, el ciudadano, es decir, a forma genérica como lo tratamos, ok, adquiere, ok, por voluntad propia, adquiere este producto o este servicio, ok. Entonces, habíamos visto eso como por decir de forma general, ok. Ahora, el día de hoy vamos a enfocar nuestra sesión un poquito más hacia el perfilamiento de estos clientes. Vamos a ver, vamos a enfocar también nuestra sesión un poquito más hacia... podríamos decir incluso la globalización, la modernidad en la que nosotros estamos día con día. ¿Ok? Listo, ya está terminando de cargar nuestro material. En unos segunditos más vamos a poder visualizar. ¿Ok? Y para ello vamos a hablar un poquito sobre la globalización. Vamos a hablar un poquito sobre la actualidad, ¿no? Cómo es que actualmente hemos tenido cambios que han sido hasta un poquito chocantes, podríamos decir, de hace unos años hasta ahora, y cómo es que eso también ha cambiado la perspectiva de la relación del cliente, ¿ok? Ya ha cambiado la relación del proveedor a cliente. Y también el día de hoy vamos a arrancar a ver el Plan Nacional de Atención a la Ciudadanía. Es lo que vamos a ver en nuestro temario el día de hoy. Listo, ahora sí vamos a poder visualizar nuestro material. Ya cargó, ¿ok? De repente se va a cortar un segundito en lo que hago el cambio de micro, ¿ok? De repente se va a cortar un segundito, no va a demorar mucho. A ver, no va a demorar mucho. A ver, de repente un segundito se va a tener que cortar. A ver. Listo, perfecto. Ahora sí. Muy bien. Entonces, en nuestra sesión, el día de hoy, vamos a ver en parte lo que va a ser la globalización, el consumidor en transformación, y también vamos... Uy, no sé qué pasó, creo que se fue la luz. No importa, ahorita lo solucionamos, ¿ok? Muy bien, como les decía, vamos a empezar a ver lo que es la globalización, el ciudadano entre el consumidor en transformación, y también vamos a poder visualizar lo que va a ser el Plan Nacional para Atención a la Ciudadanía, ¿ok? Vamos a poder visualizar todo ello. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Listo, ya está. No se preocupen, estimados, que en un segundito más.
Maestra, ¿nos escucha? Uy, 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 que no, ay, ¿no se me estaba escuchando, misita? No, maestra. Ay, misita. Te he estado explica y explica. Ya está, nuevamente, no hay ningún problema, visita, ¿ok? Muy bien, les decía, estimados, ¿ok? Estamos hablando de los ciudadanos y los consumidores en transformación, ¿ok? De que si nosotros tenemos que hablar actualmente, de que tenemos, de que si hay algún cambio importante en nuestra digitalización, definitivamente va a ser el celular, ¿ok? Incluso si retrocedemos hasta hace unos 100 años, podríamos hablar de que los cambios tecnológicos más importantes que había era la industrialización. Por eso se conoció como la era de la revolución industrial. Actualmente nosotros somos la era de la, somos la era de la revolución tecnológica, de la revolución digital. ¿Ok? Entonces, y de los últimos 100 años, ¿no? De los últimos 100 años hasta acá, definitivamente el invento tecnológico más importante o más destacado va a ser el celular. Y para ser más exactos, el smartphone, ¿no? Incluso acá nos dice, la globalización y el avance tecnológico vienen transformando la forma de hacer negocios. Simplemente veamos un par de años hacia atrás. Retrocedamos unos 2, 3 años, ¿ok? ¿Cuáles eran las formas más habituales para pagar? Efectivo y tarjeta. No es de esas eran algunos negocios incluso solamente te aceptaban efectivo, ¿no? O algunos, ya que de repente estaban entrando en un poquito de transformación, te decían, ya, si es que no tienes efectivo y yo no acepto tarjeta, excepcionalmente, ¿ok? Excepcionalmente, te puedo aceptar que me hagas una transferencia bancaria. ¿Ok? Esos eran sus métodos de trabajo, ¿ok? O perdón, sus métodos de pago. Ahora, ya el que menos se ha tenido que habilitar el modo de pago a través de las billeteras digitales, ¿ok? Estas billeteras digitales también más conocidas como el Yape o el Plin. ¿Y cómo manejamos estas billeteras digitales? A través de los celulares, ¿ok? Incluso hay personas que hoy en día ya no manejan ni un sol, ¿ok? No manejan ni un sol, ni una monedita. Ok, incluso para transportarse en los micros, se suben a los micros a veces y no manejan ni una moneda, nada. Ok, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya todo lo manejan en el celular. Ok, y todos, y como lo mencioné hace un momento, ¿no? El que menos se ha tenido que adecuar a esta forma de pago. Y estamos hablando desde hace un par de añitos atrás, no estamos hablando desde hace 15, 20, ni siquiera 5 años, sino estamos hablando de hace unos máximo 2, 3 años atrás, que han llegado a entrar con fuerza estos métodos de pago. ¿Ok? Entonces, nos dice que el uso de los dispositivos móviles, en especial el smartphone, han generado cambios no solamente en los ámbitos comerciales, sino en los hábitos y actitudes comunes de los ciudadanos y de los consumidores y en el día a día. ¿Ok? De hecho, nosotros desde que nos despertamos, lo primero que por lo generalmente hacemos es mirar el celular para ver la hora, ya ni siquiera el reloj, ¿no? O incluso nos despertamos porque el celular nos ha despertado a través de su alarma. ¿Ok? Incluso me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio, una vez yo renegaba porque decía, ¿por qué tengo que aprenderme las tablas de multiplicar de memoria, ¿no? O por qué de una ecuación. ¿Por qué tengo que resolver operación por operación? ¿Por qué no puedo usar una calculadora? Y me acuerdo que una vez una de mis profesoras me dijo, tienes que hacerlo a mano. Me decía, ¿acaso tú toda tu vida vas a cargar una calculadora en tu cartera? No, no, yo le decía, no. Ah, entonces por eso tienes que saber hacerlo. Y hoy en día todos cargamos una calculadora en la cartera. ¿Ok? ¿Y dónde está la calculadora? En el celular. En casa, por ejemplo, ¿no? A veces preguntamos, ¿tenemos radio? Muchos ya no. Radio en el celular, ¿no? ¿Tenemos linternas en casa? En el celular. ¿Tenemos calculadoras? En el celular. ¿Tenemos relojes? En el celular, ¿no? Y es que el smartphone, en este caso, ha abarcado varios, podríamos decir, varias herramientas que comúnmente se necesitaban antes, las ha abarcado en uno solo, hasta las cámaras. Cuando nos íbamos de viaje antes, de repente queríamos irnos de viaje o de paseo, antes era infaltable la cámara de rollo o la cámara digital. Ahora no, ahora simplemente con un buen celular suficiente con eso, ¿no? Entonces el smartphone ha generado un cambio grande y lógicamente también
Lógicamente, para esta relación entre proveedor y cliente no es la excepción. Esta relación de proveedor y cliente, en definitiva, no va a ser la excepción. ¿Ok? Y acá nos dice, ¿no?, que el 89% de personas que utilizan un smartphone usa el WhatsApp. Es decir, del 100% de smartphoneros, el 89% usa el WhatsApp. Y eso también es un indicativo grande para nosotros, porque ¿qué quiere decir? De que el WhatsApp se ha convertido en un medio de comunicación prioritario entre la población general que utiliza un smartphone. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? De que nosotros, para poder mantener una cercanía con nuestros clientes, también vamos a tener que hacer uso de esta herramienta del WhatsApp. Y acá incluso nos dicen, ¿no?, ¿en qué momento de la compra buscan información en su smartphone? Nos dicen que el 74% de nuestros clientes van a buscar información antes de la compra. El 74% va a buscar información antes de comprar, un 20% durante la compra y un 11% después de la compra, lo cual va a resultar muy beneficioso y también retador para las personas que son, para las personas, o mejor dicho, para los proveedores o atención al cliente. ¿Ok? Beneficioso por un lado, pero también muy retador. Ahorita lo vamos a explicar. Y acá también nos dice, ¿qué más hacen los clientes en sus smartphones? El 50% busca precios y compara. ¿Ok? El 47% busca las características del producto. El 39% busca la opinión de otros usuarios, lo cual también es por eso importante que nosotros mantengamos redes sociales actualizadas, por ejemplo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque actualmente nuestros clientes consideran la opinión de otras personas o la opinión de clientes anteriores o las experiencias, las consideran muy importantes para poder hacer para poder convertirse en nuestros clientes. Y el 16% toma foto al producto y la comparte en sus redes sociales. Es decir, los smartphones actualmente tienen una gran importancia y tienen un gran rol y un papel muy importante dentro de todo este juego que es atención al cliente. Y acá seguimos viendo al ciudadano y consumidor en transformación. Ok, y vamos a ver la aparición de nuevos tipos de tendencias, ¿ok? Nuevos tipos de tendencias a los cuales también nosotros nos tenemos que acomodar, por así decir, o acoger, a poder acomodar, acoger o simplemente adaptarnos para poder para poder aplicar técnicas de atención al cliente. Por ejemplo, uno, la aparición del hombre pingüino. Y para poder entender esto del hombre pingüino, primero vamos a entender un poco el comportamiento de los pingüinos. ¿Ok? Y es que cuando el pingüino macho y pingüino hembra ponen su huevito, ¿no? El pingüino hembra se encarga todo el tiempo de cuidar el huevito, ¿no? Durante la hasta que el polluelo pueda salir del huevito, quien se encarga todo el tiempo del cuidado del huevito es la mamá, ¿no? La mamá pingüino, ¿no? Y una vez, ¿no?, de toda la incubación, y una vez de que ya nace el pingüinito, ¿ok?, la mamá pingüino se va. ¿Ok? ¿Por qué se va? Porque durante todo el tiempo de la incubación ella se ha desgastado, ha bajado de peso, ha perdido plumaje, todo ello, y la mamá pingüino se va para recuperarse. Y quien se hace cargo, ¿no?, de la primera etapa de vida de este polluelo es el papá pingüino. ¿Ok? Él asume el rol de padre de casa, ¿no? Entonces, y a eso se refiere con la aparición del hombre pingüino, ¿no?, que es la tendencia de que ahora el hombre hace el rol de amo de casa, ¿no? Algo que por muchos años no ha sido común ver, porque lo común, ¿no?, por tradición y por muchos años lo común era que la mujer se haga cargo del rol de ama de casa. Por eso mismo el rol tenía ese nombre, ¿no? Ama de casa, ¿no? Pero ahora también vemos el cambio absoluto, que ahora es el hombre pingüino, en el que la mujer es quien trae el sustento económico y es el hombre quien se hace cargo de mantener el hogar desde las labores domésticas.
Entonces, y esta es una tendencia en la cual también lo que es atención al cliente se tiene que adaptar, ¿no? Y de hecho ya se han ido adaptando desde diferentes ámbitos. Por ejemplo, algunos ámbitos de adaptación, ¿cuáles han sido? Desde ámbitos de marketing, por ejemplo, si es que nosotros recordamos cómo eran antes las propagandas para detergentes, por ejemplo, detergente para lavar ropa. Si es que retrocedemos unos 10 años, ¿cómo eran antes esas propagandas? Eran, esas propagandas eran, la vecina, las dos vecinas, ¿no? Las dos vecinas que eran amas de casa, que compartían el patio de la vecindad, que las dos estaban lavando, una utilizaba el detergente de la marca y la otra otro detergente, ¿no? Y comparaban la camisa de los esposos, que una camisa estaba más blanca y la otra camisa no. Entonces, y esa era la propaganda típica de ese tipo de productos, ¿no? Pero siempre destacando el rol de la ama de casa. Ahora vemos que tiene que ser completamente diferente. ¿Por qué? Porque uno ya no puede marcar ya no puede marcar esa diferencia de roles. ¿Por qué? Porque precisamente hay la aparición de esta nueva tendencia, ¿no? E incluso también, por ejemplo, guantes para lavar o guantes para limpieza. Antes las marcas, ¿no? ¿A qué enfocaban Virutex, por ejemplo, ¿no? Una marca muy conocida. Antes, ¿hacia qué enfocaba sus guantes, ¿no? Sus guantes tenían que ser color rosadito, con partículas de talco internas, con aroma a bebé, con aroma a lavanda, ¿no? Ahora vemos que no, ahora vemos que como es un rol que asumen tanto hombres como mujeres, cambian, ¿ok? Entonces, y también la atención al cliente. Ok, la atención al cliente en que ahora es de lo más normal que tanto sea hombre o sea mujer, hagan las compras o hagan las consultas sobre ese tipo de productos, ¿no? Otra tendencia que actualmente aparece que el peruano, y no solamente el peruano, sino el consumidor en general busca ser exitoso, por lo cual siempre va a buscar las cosas de mejor calidad y al mejor precio. ¿Ok? Y por lo tanto, ahí también viene la importancia de este juego de calidad y costo. ¿Ok? Viene este juego de que las personas siempre van a querer la mejor calidad y, lógicamente, al menor costo. Se confirma la tendencia de aspirar a una vida saludable y verse bien, que es una tendencia actual, ¿no? Es más, si yo pongo una torta de chocolate y pongo la misma torta de chocolate, ambas lucen igual, ambas saben igual, ¿ok? Ambas se pueden ver a la vista exactamente igual, de sabor exactamente igual, solamente que una es harina y azúcar tradicional y otra le puedo poner, otra puede ser sin azúcares añadidos, sin gluten y en vez de chocolate, no lo sé, crema de cacao, ¿no? Y la diferencia de precio de una a otra va a ser abismal, va a haber una gran parte de la población que va a optar por esta opción más cara, pero también más sana, ¿ok? ¿Por qué? Porque esta es una tendencia que hay actualmente, ¿no? Que las personas aspiran a tener una vida más saludable, incluso por encima del costo. Es decir, no vamos a generalizar, no vamos a decir que todos, pero sí vamos a decir que hay una tendencia, que hay un grupo considerable de población que pone aspectos de salud, ¿no? Que pone estos aspectos por encima, ¿ok? Que pone estos aspectos por encima de va a poner estos aspectos por encima de medios económicos, ¿no? Incluso actualmente las personas, ¿no? Si tienen dos productos iguales, pero uno es de repente cero azúcar y otro tiene azúcar, van a escoger el que tiene cero azúcar. Ahí también viene el enfoque que tenemos que dar a nuestros clientes. Los consumidores son más impacientes, acelerados y eléctricos, que de hecho es una tendencia que también está actualmente, y no solamente por los consumidores, sino por toda la población en general, que se tiene esta perspectiva, y no más que perspectiva, creo que es una realidad, en la que en general todos estamos más apurados. Ok, todos por algún motivo estamos más acelerados, estamos como que jugando contra el tiempo, ¿no? Incluso yo de repente estoy yéndome a pasear, ok, me estoy yendo a pasear una tarde a un mall. No tengo que marcar horario de entrada, no tengo que marcar horario de salida, no tengo un horario de cine, no tengo una sala en la que tengo que entrar, simplemente estoy yéndome a pasear, pero estoy ahí. Ay, que ese tráfico, no avanza el tráfico, qué estrés, ¿no? ¿Por qué no avanza ese carro? Estoy tratando de meter carro por ahí.
¿Okay? Entonces, esa es una tendencia, por ejemplo, ¿no? Que todos estamos más impacientes, más acelerados, e incluso, ¿no? Hay estudios que confirman de que esta impaciencia se ha acelerado a través de la pandemia, ya que durante la pandemia muchas personas han sentido un estancamiento, un estancamiento de vida, ¿okay? Han sentido como que la misma pandemia, la cuarentena, el encierro, les ha quitado años de vida, les ha quitado minutos de vida y sienten que ahora deben acelerar para recuperarlos, ¿no? Y los clientes son así. Ahora los clientes quieren todo más acelerado, quieren todo más rápido, ¿ok? Incluso, ¿no? Y colocar esta impaciencia por encima del precio. Es decir, si yo tengo algo que le puedo entregar en dos días a un precio y la competencia tiene lo mismo, que se lo puede entregar ya mismo, pero un precio más elevado, van a optar por el precio elevado. ¿Ok? Entonces, también esa es una tendencia en la que tenemos que presentar un mayor enfoque para poder tener para poder llegar a mayor satisfacción de nuestros clientes. También hablamos de la necesidad creciente de asesoría en general. ¿Ok? Que de hecho, esta necesidad creciente de asesoría en general va un poco de la mano con lo que habíamos mencionado hace un momento, con que actualmente este porcentaje de smartphoneros cada vez está buscando más información sobre sus productos. Por eso decíamos que era beneficioso, pero a la vez retador. ¿Por qué? Porque antes, por ejemplo, antes de que los consumidores o antes de que los clientes pudiesen tener el acceso tan fácil a internet, ¿ok? Tú como vendedor eras la única fuente de información. Es decir, si ellos querían comprar, supongamos, una computadora, ¿ok? Tú eras el especialista. Tú eras quien tenía toda la información, ¿ok? Lo que tú decías era ley, lo que tú decías era amén, ¿ok? Las dudas que ellos tenían, solo tú las podías resolver. Y eso marcaba un trabajo de mayor relevancia de atención al cliente y también de mucha más responsabilidad sobre tus hombros. ¿Ok? Ahora no. ¿Por qué? Porque la información todos la tenemos a la mano. Si yo quiero información sobre algún producto, basta con que ponga ese producto en internet y voy a encontrar cantidad de información, y no solamente información proporcionada por la misma marca o por el mismo producto, sino también información proporcionada por personas que ya tienen experiencias previas con este producto, información también proporcionado por, de repente, expertos, proporcionado por personas que hayan tenido experiencias positivas, negativas, ¿ok? Y eso también decimos que es beneficioso por un lado. ¿Por qué? Porque hace que se optimice tu trabajo o se automatice en ya no tener que responder, de repente, preguntas de rutina, ¿ok? Pero también es retador porque va a hacer que tú te puedas, que tú debas informarte más sobre este producto, buscar mayor información o capacitarte más sobre el producto que tú estés mencionando, ¿ok? O que tú estés ofertando. Y de hecho, ¿no? Si tú estás vendiendo un producto, tú tienes que procurar estar un paso más adelante que el cliente. Ok, recuerda, tú estás ahí para asesorar al cliente, no estás para que el cliente venga y te asesore a ti. Ok, entonces por eso decimos que también es un paso retador, ¿no? Y como ya el cliente o el potencial cliente ya tiene tanto acceso a la información, es que crece una necesidad de asesoría, de querer aún más asesoría en general, ¿no? Y a eso viene nuestro punto 6, que también nuestros ciudadanos y nuestros consumidores están más conectados que nunca. ¿Ok? Y esto puede resultar desde muy beneficioso hasta muy perjudicial para una organización. Como lo habíamos visto anteriormente, ¿no? Clientes leales atraen a los demás y clientes insatisfechos espantan a los demás. ¿Ok? Y la conexión va a hacer que una persona pueda tener un alcance mucho más grande de lo que antes se puede tener. Es decir, yo como cliente satisfecho, antes, ¿cuál podía ser mi alcance? A los amigos que yo pudiese recomendar, a mi entorno cercano, a mi familia, ¿no? O como cliente insatisfecho, lo mismo, a mis amigos cercanos, a mi entorno, a mi familia. Ahora, gracias a las redes sociales, mi nivel de alcance puede llegar a ser desde cientos, miles y millones, ¿ok? Dependiendo de la coyuntura, dependiendo también de la viralidad que yo puedo tener, ¿no? Y de hecho sabemos claramente que lo negativo puede llegar a viralizarse mucho más que lo positivo, ¿ok? Una buena reseña que yo doy de algún lugar puede llegar a tener cientos de vistas,
¿ok? Pero una mala reseña o una denuncia pública puede llegar a tener millones de vistas, ¿ok? Entonces, esto de estar más conectados con los demás, también juega un papel muy importante. Recuerden que hoy en día los consumidores, en especial los consumidores insatisfechos, ya no creen tanto en los libros de reclamaciones, ya no creen tanto en los PQRs, que lo vamos a ver en nuestra última sesión, en los manejos de PQRs, todo ello ya no. Ahora ellos lo que más van a creer va a ser directamente en la viralidad, ¿no? Y acá también quieren ser reconocidos de manera individual, quieren más personalización en su atención, ¿no? Y las tendencias de que los detalles importan, es decir, desde las pequeñas cosas como una atención más personalizada, como incluso, ¿no? Acá, por ejemplo, en esta parte en la que hablan de los detalles importan, es que los emprendimientos han podido sobresalir a diferencia de otros, a diferencia de las grandes tiendas o las tiendas por departamento. ¿Por qué? Porque ese ha sido un valor agregado que han podido entregar los, ese ha sido un valor agregado que han podido entregar los emprendimientos, a diferencia de las tiendas por departamento, ¿no? Que las tiendas por departamento simplemente todos los clientes trataban por igual. En cambio, los emprendimientos daban la atención un poco más personalizada, entregando mayor detalle, que es lo que importaba, ¿no? Y acá vamos a ver sobre la actitud hacia las compras, que nos dice que el 88% de los consumidores dicen que se fijan mucho en las ofertas y las aprovechan, ¿no? Entonces, es una buena forma de poder atraer a mis clientes y poder lograr mayor satisfacción en ellos a través de las ofertas. Ya hemos visto que el 88% se fija en ellos. El 84% se detiene a comparar productos y precios. El 77% le gusta probar nuevos productos. 74%, si no encuentra su marca, la busca en otro lugar, ¿no? Y el 62% solo compra productos de buena calidad, aunque pague más, ¿ok? Y esto es algo muy bueno, en realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque antes, si retrocedemos un poco más, ¿ok? Estos estudios son a través de Ipsos. Muchas personas se enfocaban más en lo que era precio-calidad. Es decir, primero el precio antes que la calidad, ¿ok? Ahora es al revés, ahora es calidad-precio, ¿ok? Primero miro la calidad y después el precio, ¿ok? Y es por eso que vemos que estas tendencias han entrado donde prioriza más el confort, ¿ok? Que incluso el mismo precio, ¿ok? Y vamos a ver acá algunas características sobre el consumidor digital. ¿Ok? Porque el consumidor digital, ¿ok? Que es decir, cada día van a surgir cada día van a surgir más tipos de perfiles de consumidores digitales, ¿no? Pero acá vamos a mencionar algunas de las características más comunes entre todos ellos. Y primero vamos a ver que el consumidor digital es un consumidor que se va a mantener constantemente informado, ¿no? Y es que el consumidor digital va a tener un acceso directo a Internet, ¿ok? Y por lo tanto siempre va a estar bien informado, no solamente sobre características del producto, sino sobre precio, calidad, disponibilidad, ¿ok? Y la diferencia también de una tienda en otra tienda, ¿ok? Y eso también va a ser muy retador para nosotros. ¿Por qué? Porque ya nosotros no vamos a poder acá, no vamos a poder con este consumidor digital, no vamos a poder hacer juegos de ventajas competitivas, ¿ok? Entonces, porque este cliente ya va a tener toda la información. ¿Cómo tenemos que procurar trabajar con un consumidor digital que se mantiene informado en todo? Simplemente poder destacar cosas que de repente puedan resultarle de mayor interés, como tiempos de entrega, como envíos gratuitos, ¿ok? Recuerden que también el consumidor digital le gusta hacer también, así como le gusta mantener la información a través de guía digital, también le gusta hacer las compras por ese medio, ¿ok? Utiliza redes sociales. A través de las redes sociales, el consumidor digital suele seguir a las marcas y empresas de los artículos que desea.
Y de hecho, por eso les mencionaba hace un momento la importancia de que las empresas mantengan sus redes sociales activas. ¿Cuáles son las redes sociales por lo general? Facebook, Instagram, incluso, ¿no? Hasta el LinkedIn. ¿Ok? Son las redes sociales que siempre deben mantener activas. Recuerden, las personas actualmente, el consumidor digital no solo es un consumidor, es una persona digital, es una persona que no solamente va a buscar la digitalización por consumo, sino también por entretenimiento, por socialización, por trabajo, ¿ok? Por networking. Entonces, es una persona que va a tener digitalización en varios aspectos de su vida. Por lo tanto, las redes sociales van a ser parte de ellos, o va a ser parte de sus vidas. Y es importante también por eso tenerlas activas, ¿no? Por ejemplo, yo quiero comprar un producto, ¿ok? Yo soy cliente y quiero comprar un producto y encuentro este producto en vuestra empresa. Si yo veo, no sé, entro a su Facebook, ¿ok? Y veo que en su Facebook tienen una publicación del año pasado, en septiembre del año pasado. De ahí no han vuelto a publicar nada. Veo que sus interacciones, veo que tienen 100 seguidores, veo que no actualizan la página, que no tienen interacciones, no tienen reseñas, ¿ok? No me va a dar confianza comprar ahí. Definitivamente no voy a tener la confianza. ¿Por qué? Porque puedo ser estafa. Puede ser, no lo sé, una página que ya no exista, una empresa como muchas que iniciaron y se quedaron en el camino, ¿ok? En cambio, si yo veo que de repente tiene seguidores en crecimiento, ¿ok? Veo que todos los días hay actualizaciones, veo que hay reacciones, veo que hay comentarios, ¿ok? Entonces, yo desde ver esas cositas me ayuda a tener mayor fe en esa página, ¿ok? Entonces, es bueno también poder ver ello. Exige la disponibilidad completa de horarios. Recordemos, el consumidor digital, no, o mejor dicho, la persona, ¿no?, digital, no es una persona que se limita a horarios, no es una persona que dice solamente voy a revisar los artículos o servicios o productos de interés en horario de oficina de 8 a 5 de la tarde. No, ¿ok? Esta persona va a, va a estar revisando, va a estar buscando lo que quiere las 24 horas del día, ¿ok? Y si esa persona encuentra algún artículo de su interés a la, supongamos, 3 de la mañana va a preguntar por este artículo, ¿ok? 3 de la mañana le va a surgir la duda de lo que tenga, ¿ok? Entonces, y espera la respuesta, ¿ok? Ahora, si bien es cierto, ¿ok? Si bien es cierto, el consumidor digital no espera que tampoco 3 de la mañana haya alguien a su disposición, por lo menos espera alguna respuesta automatizada o por lo menos espera a primera hora del día siguiente algo que le pueda dar una solución. Ahora, hay muchas empresas que han apostado por contar con personal 24 horas, ¿ok? Y que, de hecho, ha resultado bastante factible, ¿no? De hecho, por ejemplo, en... Hace unos días tuve un problema con uno de mis bancos, ¿ok? No vamos a mencionar el banco, ¿ok? Pero no era un problema grave en realidad. Simplemente era un consumo que ya anteriormente, era un descuento que anteriormente ya me habían realizado de mi tarjeta. Un descuento que no era autorizado, pero que eso simplemente yo agarraba, notificaba por internet e inmediatamente me hacían la devolución. ¿Ok? Entonces, no era un monto considerable, era un monto creo de 10 soles más o menos. ¿No? Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Simplemente era, creo, las 2 de la mañana que me di cuenta de eso. Y lo único que yo hice fue agarrar y escribir al WhatsApp a su asistente virtual de este banco, ¿no? Hola, nada más puse la opción menú y puse quiero hablar con un asesor. ¿Por qué? Porque yo esperaba que al día siguiente, 7, 8 de la mañana, me respondieran, ¿no? Se conectara el asesor y me dijese, ¿no? Esto es así, así. Dije, bueno, ya mañana temprano me responderá alguien, ¿no? Y para mi sorpresa, en ese mismo instante, se conectó la persona. Y me solucionaron el problema. Me hicieron la devolución en ese mismo instante, 2 de la mañana. ¿Ok? Y le pregunté a la persona, le dije, ¿ahora hay atención 24 horas? Y me dijo, sí. Me dijo, no, ahora desde tal fecha, me dijo, desde septiembre de 2023, hemos habilitado una atención, no para teléfono, solamente para atención por WhatsApp de 24 horas, ¿ok? Y lo mismo también me pasó con mi línea móvil, ¿ok? Con la línea móvil post-pago que tengo, ¿ok? Que lo mismo, no recuerdo qué pasó,
pero igual le escribí al asistente virtual y el asistente virtual en ese rato se conectó a la persona y me solucionó el problema que tuve, ¿no? Y lo mismo, atención 24 horas. Entonces, ahora hay empresas que también están apostando por poder dar por poder otorgar esta atención personalizada de 24 horas, tomando en cuenta estos estudios que se han realizado sobre los consumidores digitales. Ahora, si bien es cierto, esta es una inversión fuerte, porque si es que hablamos desde simplemente de aspecto de recursos humanos, si yo tengo personas laborando de 10 de la noche a 6 de la mañana, que es el horario nocturno, tengo que pagarles un 35% adicional de lo que normalmente se les paga, ¿ok? Por sobretasa nocturna. Entonces, esto ya sería una inversión fuerte. Pero si en este momento no estoy en la capacidad de hacer esa inversión, simplemente puedo apoyarme de los chatbots. ¿Ok? Como dijimos, ¿no? Tendencias en nuestra sesión pasada, los chatbots han venido para quedarse, en el que si alguien me pregunta a 3 de la mañana, no significa de que yo voy a estar despertándome a 3 de la mañana para responder, pero sí le puede llegar un mensaje automatizado que le diga, hola, gracias por ponerte en contacto, dime, ¿en qué te puedo ayudar? Este es mi menú, opción A, opción B, opción C, ¿quieres el catálogo? Listo, toma el catálogo, ¿no? Mañana a primera hora alguien se pondrá en contacto contigo y al día siguiente lo harás. ¿Ok? Entonces, siempre recuerda, el consumidor digital espera la solución en ese momento o por lo menos algún contacto. ¿Ok? 4, nos dice, se conecta desde la web de diversos dispositivos. ¿Ok? Por ejemplo, antes cuando hablábamos de consumidor digital, lo primero que se nos venía a la mente era página web. ¿Ok? O computadora. Incluso muchas personas, ¿no? Cuando se les menciona hoy en día, ¿no? Persona digital o consumidor digital, se les puede venir a la mente una persona con lentes que está sentado en un escritorio y una computadora. ¿Ok? Es normal. Pero hoy en día al consumidor o a la persona digital ya no se le considera tanto la persona de computadora, sino la persona de celular. ¿Ok? Y que nuestros consumidores digitales nos van a contactar desde diversos dispositivos. Porque también, de hecho, ¿no? Cuando las empresas pensaban en consumidores digitales, inmediatamente decían, allá, vamos a tener consumidores digitales. Sí, entonces tenemos que habilitarnos una página web, ¿no? Y hacían la página web. Y la página web era cómoda para ver desde la computadora. Pero, nuevamente, estudios, ¿no? Ipsos Apoyo nos dice de que muchas personas hoy en día hacen más uso del celular que de las computadoras, ¿ok? Porque lo mismo que tú haces hoy en día en una computadora, lo puedes hacer en tu celular, con una diferencia, ¿cuál? De que aquello que te resulta cómodo ver en una computadora, no te va a resultar tan cómodo ver en un celular, ¿ok? O en una tablet. Y ahí viene lo que ha sido la adaptación a los diversos dispositivos. Y ahí es donde nacen las aplicaciones, ¿no? Porque muchas empresas no se han podido quedar únicamente con la idea de tengo una página web y soy digital, sino que han tenido que habilitar sus aplicativos, ¿no? Y que hoy en día tienen mucho más enfoque en los aplicativos que en la página web, incluso hasta de seguridad. ¿No? Que para muchas personas les es mucho más seguro comprar, si hablamos de compras online, les es mucho más seguro comprar a través de los aplicativos que comprar a través de la página web, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de los aplicativos por lo menos tienen los filtros de... tienen por lo menos los filtros de los antivirus que manejan los celulares para evitar que por ahí pueda haber una estafa, un robo, un hardware que pueda hackear alguna tarjeta o algo, ¿no? Algo que es más peligroso a través de una página web. Entonces, por eso nos dice de que se utiliza diversos dispositivos móviles para conectarse y que las empresas, ¿ok?, han tenido que adaptar la visualización de sus páginas web a los dispositivos móviles y también han tenido que adaptar, aparte de páginas web, han tenido que adaptar sus aplicativos para que los puedan manejar también desde las computadoras, desde los celulares, las tabletas, todo ello. También nos dice que les gusta la atención personalizada y que una de las estrategias más exitosas del marketing actual es la atención personalizada para mejorar su
su experiencia, ya sea en una tienda física o una tienda online, ¿ok? Y es que definitivamente, ¿no? A una persona siempre le va a gustar un trato personalizado, un trato que sea exclusivo para ti. Eso va a ser en definitiva. Pero ahora también vamos a ver algo, ¿no? De que esta atención personalizada se va a dar de manera mucho más eficiente en físico, es decir, de manera presencial. Eso es sin duda, ¿ok? Eso es incluso ya podríamos decir inevitable, ¿ok? Inevitable poder negar, que definitivamente va a ser mucho más eficiente que se pueda dar una atención mucho más personalizada de tú a tú, ¿no? O como quien diría, face to face o cara a cara, ¿no? Va a ser mucho más eficiente. Pero, pero también se puede dar esta atención personalizada a través de, también se va a poder dar esta atención personalizada a través de, podríamos decir, a ver, a través de manera virtual, por ejemplo, a través de los chats, como mencionamos también hace un momento, a través del WhatsApp también a través de ello vamos a poder encontrar también atención personalizada, que sí de repente va a ser un poco más va a ser de repente un poco más, un poquito más complejo, por así decir, ¿ok? Pero se puede dar también, se puede dar, ¿ok? Por ejemplo, una gran herramienta son las herramientas de videoconferencia. ¿Ok? Son las herramientas de videoconferencia, que es lo más cercano que vamos a tener para un consumidor digital. Lo más cercano que vamos a tener a una atención presencial van a ser estas herramientas de videoconferencia a través de las cámaras web prendidas, a través de la conversación de voz, a través de la conversación gestual. No, otra forma también va a ser la necesidad, se necesita practicidad para realizar la compra. ¿Ok? Y acá también viene que el consumidor, como mencionamos, ¿no? El consumidor digital. No tendría de repente mucho sentido que el consumidor digital esté buscando la información en internet, esté buscando los precios en internet, la tienda en internet, que esté buscando toda la información en internet, y una vez que tenga todo eso, se dé el trabajo de ir hasta allá, comprarlo, hacer toda la gestión de traerlo, ¿no? Algunos lo hacen, pero por lo general, porque ellos trabajan todo a distancia, porque quieren que también porque lo que quieren también es ellos la practicidad al momento de la compra, ¿ok? Entonces, al momento también de la compra. Entonces, es por ello que ellos también se les tiene que brindar la practicidad del modo de pago, por ejemplo, de los modos de envío, ¿ok? Que todo sea mucho más rápido, con rapidez. Una persona prefiere hacer una compra online, ¿no? Y en la mayoría de, porque en la mayoría de los casos son personas ocupadas, son personas que no pueden ir a hacer ese trámite personalmente, ¿ok? Son personas que no pueden ir de repente personalmente, estar viendo, estar cotizando, ¿ok? O estar haciendo traslados, sino que son personas que a veces por cuestiones laborales o por cuestiones también, por muchas cuestiones, ¿ok? Pueden ser X razones, no pueden hacer eso y lo hacen por practicidad. Y también nosotros tenemos que ofrecer esa practicidad, ¿ok? Y ahí también viene la importancia de poder ofrecer envíos, ¿ok? Deliveries también, formas fáciles y seguras de pago. Recuerden que la practicidad para realizar la compra no solamente incluye la forma fácil de pago, sino también la forma segura y confiable de pago. ¿Ok? Y de hecho, y esta forma segura y confiable de pago va de la mano también con la confiabilidad de tu marca. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ¿no? Para de repente alguien va y te pide, quiero cierta cantidad de ropa, sale $400, ¿ok? Muy bien. Ahí, muy bien, es para envío. Listo. En ese momento en el que te dicen es para envío, ambos están corriendo riesgo. ¿Ok? Ambos están corriendo riesgo. ¿Por qué? Vamos a ponernos muy mal pensados, ¿ok? Pongámonos en la posición del cliente. ¿Qué pasa si deposito todo y no me llega nada? ¿Qué pasa si deposito, aunque sea solamente de los $400, solamente deposito $100 y no me llega nada? ¿Ok? Pierdo. Es una estafa. ¿Ok? Muy bien. Me pongo en el lugar de la empresa. ¿Qué pasa si es que me doy el trabajo de
empacar, de ir hasta el lugar y no me dan nada o no encuentro a la persona. O la persona se desanima en el momento, ¿ok? Pierdo, ¿ok? También pierdo. Entonces, ahí viene la practicidad que tú puedes ofrecer de repente de cobrar movilidades por adelantado para que por movilidades de repente, porcentajes mínimos, también puede ser incluso la confiabilidad de tu marca. Si tu marca tiene confiabilidad a través de comentarios positivos de tus redes sociales, las personas no van a tener dudas en cancelar el pedido, ¿no? Sobre todo cuando este puede ser a provincias o puede ser de una ciudad a otra, ¿ok? Entonces, siempre ofrece no solamente la practicidad de pagos, sino también opciones seguras de pagos y también confiabilidad al momento de hacer estas compras. Recuerda, tu cliente digital, ¿ok? Tu cliente digital también es un cliente, ¿ok? Que va a estar muy inseguro probablemente al momento de realizar si tu marca no ofrece esta confiabilidad que requiere, ¿ok? Y ahora también vamos a ver por acá, a ver. Listo. Las tendencias para el consumidor digital. Ok, vamos a ver por aquí algunas tendencias para nuestro consumidor digital. Y nos dice aquí que el 34% de las empresas señalan que han podido llegar a la madurez digital y mayor productividad asumiendo un rol de digital player o jugador activo de la digitalización. Que en realidad esto es un porcentaje muy bajo. ¿Ok? Es un porcentaje muy, pero muy bajo para nuestro, muy bajito para nuestro país actualmente, ¿ok? ¿Por qué? Porque, a ver, vamos a empezar primero, ¿ok? Del 100%, 34%, ¿ok? No, y de hecho, este 34% se ha podido alcanzar gracias, podríamos decir, entre comillas, ¿no? A la pandemia, ¿ok? Gracias a la pandemia, porque si hay algo que tendríamos que no agradecer, pero por lo menos rescatar de toda esta época de la pandemia, ¿ok? Ha sido de que nos ha empujado, a tener que virtualizarnos un poco más. ¿Ok? Entonces, aún así sigue siendo un porcentaje muy poco. Y cuando nos habla de haber llegado a una madurez digital, ¿ok? Y mayor productividad, es decir, al rol del jugador activo de digitalización o el digital player, nos habla de que ya pueden asumir al 100% actividades a modo, o atención a modo digital. Eso no quiere decir de que hayan dejado la actividad presencial, sino que junto con la actividad presencial también tienen ese tipo de actividad digital, ¿no? ¿Y cuáles son las tendencias? Uno, la hiperpersonalización, que va más allá de la personalización. Cuando hablamos de una hiperpersonalización, y es que definitivamente lo que mencionábamos, ¿no? De que ya de por sí va a ser muy difícil tener una personalización con un consumidor digital. Entonces, para que esta relación pueda funcionar, no va a bastar que tú solamente te enfoques en él, sino que vas a necesitar súper enfocarte en él. Por eso nos habla de la hiperpersonalización, la economía de plataforma, ¿ok? Que de hecho aprender también a manejar el dinero virtual, ¿ok? Cuando hablamos de dinero virtual, estábamos hablando de estas billeteras electrónicas, de habilitar también nuestros modos de pago, estos famosos YAPE, PLIN, las transferencias bancarias, ¿no? Incluso hay empresas que hasta ya aceptan criptomonedas como pago, todo ello. Entonces, poco a poco, ir ingresando a esta economía de plataforma, ir dejando poco a poco la economía del billete, la moneda, e ir pasando a la economía digital, ¿no? La confianza en la protección de datos. Como hemos dicho, no basta solamente con proporcionar la facilidad de pago, ¿ok? Sino también la confianza, y la confianza tanto de la facilidad de pago como de la protección de datos, ¿no? Recordemos de que Internet es una fuente en la que tus datos también pueden ser muy fácilmente vulnerados, ¿ok? Y que tú, a través de tu plataforma, es necesario que les puedas brindar esta seguridad de datos a tus clientes y la relevancia a la opinión de otros usuarios,
¿ok? Dar la importancia necesaria que van a tener otros usuarios sobre tu marca. De hecho, hay una página muy conocida, de repente algunos coleguitas por aquí la conocen, que se llama Opina Autos. De repente, algunos la han visto, ¿ok? Opina Autos. En esta página, ¿cómo es? Supongamos, ¿no? Tú compras tu carro de repente, ¿ok? Y en esta página tú puedes poner la opinión que tú tienes sobre tu carro, de la marca que tú tengas tu carro, ¿ok? Simplemente basta con que tú inicies una sesión, crees un usuario, una cuenta, tu usuario, tu contraseña, y tú puedes poner la opinión que tú tengas sobre el auto que tú tienes o sobre algún tipo de auto, ¿no? Dice, de repente tú quieres poner mi auto es muy bueno, muy bonito, de repente quieres poner tuve este problema con mi auto y muchas personas van y te comentan sobre tu carro, ¿no? De repente tú pones tengo un carro de esta marca y constantemente tengo una falla en la bomba de gasolina, ¿ok? Donde pueden venir muchos usuarios y te dicen yo tengo el mismo problema, a mí me pasó esto, a mí me pasó lo mismo, donde pueden venir otros usuarios y te pueden decir a mí me pasó lo mismo y lo solucioné así, ¿no? O tú puedes contar tu experiencia, puedes decir, ¿no? Recomiendo este carro porque esto, no recomiendo este carro porque me pasó esto, me pasó el otro, ¿ok? Puedes poner todo ello, ¿ok? Y es como una comunidad, donde muchas personas que incluso cuando tienen problemas con sus autos acuden ahí porque a veces ahí encuentran la solución a sus problemas, ¿ok? Encuentran personas que están pasando lo mismo. Esta página resultó muy positiva para, como lo digo, ¿no? Se convirtió en una comunidad entre las personas que tenían sus vehículos, ¿ok? Porque los ayudaba a encontrar soluciones, los ayudaba a resolver dudas, todo ello. Pero no solamente esta página se convirtió como en una cuestión de hasta catarsis, podríamos decir, ¿ok? No solamente como hasta catarsis para varias personas que tenían sus carros, ¿no? Sino también para las propias empresas vehiculares, ¿ok? Para estas propias empresas, ¿por qué? Porque ellos también se volvieron, asiduos a ver constantemente qué es lo que se hablaban de las marcas de sus vehículos dentro de esta página. ¿Ok? ¿Qué es lo que hablaban dentro de esa página? ¿No? Y de hecho, ¿y esto les ayudaba a ellos para qué? A poder aplicar mejoras, ¿no? A poder incluso, a poder de repente mejorar las siguientes versiones, a poder darse cuenta de fallas de fábrica y poder rectificarlos, ¿no? E incluso de esta página Opinautos resultó ser tan beneficioso tanto para usuarios como para las propias empresas que esta página Opinautos está siendo actualmente financiada por las propias marcas de empresas, como por ejemplo Chevrolet, Ford, Nissan, Renault, Toyota, Volkswagen, ¿ok? Por ellos mismos esta página está siendo financiada y patrocinada. ¿Por qué? Porque la opinión, y todos son a manera digital, ¿no? Y la opinión para todos ellos ha resultado ser bastante positiva, ¿no? Como por ejemplo, un caso, les comento, muchos usuarios registraron de los autos, en el caso de Perú les hablo, ¿no? Para los coleguitas que son de Perú, en los carros Logan Renault. Los carros Logan Renault modelo 2015 y 16, ¿no? Registraron que todos esos, muchos usuarios registraron que todos los que habían adquirido, su vehículo de esa marca, ¿no? De los Renault, en ese modelo Logan, en esos años, estaban presentando la gran mayoría constantes fallas como, por ejemplo, no me acuerdo el nombre, supongamos pero vamos a poner en una bujía, ¿ya? No me acuerdo exacto el nombre, ¿ya? Pero todos ellos, es un caso real, pero todos ellos estaban presentando constantes fallas en esa bujía, ¿no? Y todos colocaban, ¿no? Mi Logan Renault tal año presenta fallas en esta bujía. Y todo el mundo, yo también. Lo cual a Renault le hizo darse cuenta. ¿Por qué todos están quejando de esto? Estudio a su carro, ¿no? Renault agarran, empiezan a estudiar el carro que salió en ese momento y Renault se da cuenta de que efectivamente un lote de carros que ellos botaron, efectivamente, Logan Renault de esos años, 2015, modelo 2016, salieron con esa falla. ¿Qué es lo que hace Logan Renault? Lanza un comunicado y dicen,
todos los carros de esos años pueden acercarse a sus concesionarias. ¿Por qué? Porque les vamos a hacer el cambio gratuito de esa piecita que está fallando. ¿Ok? Y efectivamente, uno iba a su concesionaria, ¿ok? Iba y la concesionaria, de manera gratuita, les hacía el cambio de esa piecita que estaba fallando. ¿Cómo identificaron eso? Gracias a esa página, ¿no? Porque, y es que efectivamente para ellos utilizaban todo ello como, muy bien, como lo dice la coleguita Katiuska, como una referencia. Entonces, la relevancia, la opinión de otros usuarios es importante. En este caso, ya les hablo, ¿no? De esta página Opinautos, porque esto ya estamos hablando acá de empresas grandes, ¿no? Pero si nosotros nos enfocamos de repente en empresas un poco más pequeñas, desde lo que tenemos en nuestras redes sociales, ¿ok? La importancia de los comentarios de nuestras redes sociales es importante, ¿ok? Es importante desde el hecho en el que si yo tengo clientes que se van satisfechos, pedirles que dejen sus referencias, ¿no? A veces cuando vemos que nos dicen, a veces vemos de repente mucho en Instagram, por ejemplo, esos sorteos que nos dicen, vamos a dejar un sorteo, ¿no? Deja, comentas la experiencia que tuviste, a un amigo y participarás del sorteo, ¿no? Uno dice, ¿por qué querrán que se haga esto, no? ¿Por qué? ¿O por qué pedirán esos requisitos para el sorteo? Lo hacen para eso, para tener relevancia de opinión ante otros usuarios, para que cuando otras personas entren puedan ver que efectivamente hay calidad de opinión. ¿Ok? Por ahí nos dicen, el vendedor online es el responsable de satisfacer al cliente en cuanto al producto solicitado y no enviarle otra cosa que ronda características deseadas. Eso también es importante, ¿no? Que el vendedor online tiene que encargarse de orientar también al cliente, ¿no? Cuando hablamos del consumidor digital, por ejemplo, cuando hablamos del consumidor digital, el consumidor digital también tiene una gran responsabilidad y es poder guiar a su, perdón, el vendedor o la persona de atención al consumidor digital, el encargado de la atención al consumidor digital. ¿Por qué tiene esta responsabilidad? Porque si bien es cierto en Internet abunda la información, que es bastante positivo, hay que también ser bastante, bastante neutros en el punto de que así como abunda información que es completamente verídica, también abunda información que es completamente falsa. Así como abunda ofertas que pueden ser bastante buenas, también abunda mucho lo que puede ser la estafa. ¿Ok? Entonces, ahí también nosotros tenemos que entrar mucho la persona de atención digital tiene que entrar mucho a dar la confiabilidad a sus consumidores. ¿Ok? Dar la confiabilidad. ¿Y cómo podemos? ¿Y cuál es la mejor manera de dar confiabilidad? ¿Ok? Ofreciendo también al cliente el punto de venta presencial. Es por eso que una empresa digital puede funcionar 100% digital. Claro que sí. ¿Ok? Por supuesto que puede funcionar 100% digital, pero también tiene que ser consciente de que va a tener que tener muchos años de existencia, va a tener que tener un buen posicionamiento para poder estar al 100%, para poder tener 100% de confiabilidad. Pero si yo desde ahora inicio con mi empresa 100% digital, yo tengo que ser desde ahora consciente de que voy a tener siempre este porcentaje de duda. O siempre voy a manejar este porcentaje del temor por parte del cliente y que es completamente comprensible, ¿ok? Para el cliente siempre va a entrar la duda de que es 100% digital, sí. ¿Y puedo ir a algún punto de venta presencial? No, no tengo punto de venta presencial. Ok. En cambio, si le digo, claro que sí. Si quieres, te lo envío o si quieres, ven y lo recoges, ¿ok? De eso da mucha más confiabilidad, ¿ok? Lo ideal no es ojo, y cuando hablamos de que el 34% de empresas señalan de que han llegado a la madurez digital, no significa de que han reemplazado su labor presencial, ¿ok? La digitalización no está hecha para reemplazar a la presencialidad, sino que son ámbitos diferentes. Por un lado, el crecimiento presencial y por otro lado, el crecimiento digital, ¿ok? Y ahora vamos a hablar un poquito de los KPIs de atención al cliente. Porque nosotros hablamos mucho y mencionamos mucho sobre la importancia de poder atender adecuadamente a nuestros clientes, de poder proporcionar atención que pueda brindar satisfacción, que pueda brindar que pueda brindar confianza, que pueda cubrir necesidades, pero y de repente muchos ya estamos trabajando en estas áreas,
¿Ok? Y esa es la pregunta que de repente también muchos nos hacemos. ¿Cómo sé que lo estoy logrando? ¿Ok? ¿Cómo sé que estoy haciéndolo bien? ¿Ok? Entonces, esa es la información que nos puede, que a muchos nos puede surgir. Y es ahí donde tienen que entrar los KPIs, que son los Key Performance Indicators, los más conocidos también como los indicadores de gestión. ¿Ok? ¿Y a qué nos referimos con un indicador de gestión? Un indicador de gestión es aquello que te marca las pautas de ¿estás logrando lo que te estás proponiendo? ¿Ok? Esos son mis indicadores de gestión. ¿Ok? Y para yo poder saber si efectivamente estoy logrando mis cometidos, ¿ok? Si estoy logrando lo que me estoy proponiendo en cuanto a mis clientes, va a ser necesario que yo me ponga estos indicadores, ¿ok? ¿Y para qué me sirven estos indicadores? Uno, para conocer el desempeño del equipo encargado de atención al cliente, ¿ok? Para ver si se están desempeñando adecuadamente, para tomar las mejores decisiones con mi negocio, para conseguir fidelizar a mis clientes, para conocer los elementos que conforman mi servicio y poder cubrir las necesidades de mis clientes, para poder crear estrategias de impacto y disminuir los tiempos de servicios, ¿ok? ¿Y cuáles son los KPIs que por lo general manejamos dentro de atención al cliente? Uno, la satisfacción general, ¿ok? ¿Qué tan satisfechos están mis clientes? ¿Cómo puedo saber qué tan satisfechos están mis clientes? A través de la aplicación de encuestas. ¿Ok? Es muy sencillo también poder aplicar encuestas. ¿Ok? Simplemente son encuestas para preguntar, ¿estás o no estás satisfecho con lo que se te está otorgando? El número de quejas recibidas. ¿Ok? Lógicamente, entre menor número de quejas recibidas significa que estamos haciendo bien las cosas. La tasa de quejas no respondidas. ¿Ok? Las quejas que tenemos, recuerden que en su totalidad deben ser respondidas y resueltas. ¿Ok? Entonces, y ante las quejas no resueltas, ¿ok? Significa que, que no se están trabajando adecuadamente las cosas. El tiempo para solucionar las quejas, entre menor tiempo, mayor optimización también, mejor trabajo. ¿Ok? La tasa de conversión. ¿A qué nos referimos a la tasa de conversión? ¿Ok? Eso nos ayuda a descubrir la probabilidad de que un cliente, ¿ok? Pruebe, pueda renovar el contrato con nosotros. ¿Ok? O decida de repente, convertirse a nuestra empresa, ¿no? Es por eso que vemos que constantemente, por ejemplo, yo soy de repente yo soy de Intel y vemos que me están llamando Movistar, que me está llamando Claro, ¿ok? Que me están llamando para convencerme, para poder ofrecerme sus servicios, todo ello, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos quieren que yo me pase a su empresa y que pase a ser parte de su línea de tasa de conversión. ¿Ok? Entonces, ¿y qué significa eso, no? En que entre menor sea la tasa de conversión, mejor para una empresa. ¿Ok? El Indicator Net Promoter Score. ¿Ok? Que de hecho, o más conocido como el NPS. ¿Ok? El Net Promoter Score o el NPS, que también lo vamos a ver más adelantito, me parece que en nuestra quinta sesión, me parece que vemos un poquito más de eso, es una escala de medición. ¿Ok? De repente alguna vez ustedes les han entregado una pequeña encuesta donde les ponen del 1 al 5, ¿qué tanto recomendarías la marca, no? Del 1 al 5, donde 1 es el más bajo y 5 es el más alto, ¿qué tan satisfecho está? Si se hacen marcar así, ¿no? Del 1 al 5 les ponen caritas. Una carita triste, otra carita no tan triste, una carita neutra, una carita feliz y una carita muy feliz. Y te dicen, marca cómo te has sentido, ¿no? Eso es el Net Promoter Score. Es una escala de medición que te ayuda a medir la satisfacción del cliente, ya sea con la atención, el producto o el servicio. Ese es el indicador del NPS. ¿Ok? La tasa de rotación de personal también. Y que de hecho ya habíamos mencionado la sesión pasada, ¿no? Que dentro de todas las áreas de trabajo, he hecho que el 60% de empresas padece o tiene el 60% de empresas tiene como
tiene como puesto de trabajo de mayor rotación el puesto precisamente de atención al cliente, ¿ok? Tiene este puesto de atención al cliente, ¿no? Y también por acá vamos a ver y la tasa de desempeño de los empleados, ¿no? Que también va a servir a aplicar evaluaciones de personal. Ok, ahora, esta explicación de KPIs, ok, nos va a ayudar definitivamente, como hemos visto acá todo ello, a medir todo el desempeño que está teniendo dentro de las áreas de atención al cliente. Ok, ahora, esto también va a depender mucho, ojo, eso también va a depender mucho del tipo de rubro de la empresa, de calidad del producto, tipos de producto también. Ok, no simplemente muchas personas o creen que simplemente esto va a depender netamente del tipo de trabajador, cuando no es así. Ok, es que simplemente si yo pongo a una persona a vender un producto de calidad y a otra persona a vender una piedra, ok, definitivamente no vamos a poder medir por igual. Entonces, esto me va a ayudar a tener una idea, podríamos decir, a modo general. Más yo no puedo poner al 100% la responsabilidad sobre el personal de atención al cliente. Eso es importante siempre destacar en las empresas o en los empleadores. Muchas empresas o empleadores ven productividad baja o ven desempeño o ven ventas bajas, ¿no? Y dicen, ¿por qué no estoy vendiendo? ¿Por qué no estoy produciendo tan bien? ¿No? Y dicen, lo que pasa es que mi personal no está vendiendo bien o ¿por qué hay tanta insatisfacción por parte de mis clientes, de mi público? Entonces, sí es cierto, por un lado, si se tendría que analizar a través de estos KPIs, si se trata o de repente es cuestión de tu personal de atención al cliente, pero no solamente va a depender de ellos, también va a depender de muchos otros factores poder realizar esta medición. Y ahora vamos a ver el Plan Nacional de Atención a la Ciudadanía. Ok, este Plan Nacional de Atención a la Ciudadanía está enfocado básicamente a qué es lo que el Estado quiere, así como hemos visto acá, ¿no? Hemos hablado sobre nuestros consumidores digitales, qué es lo que se quiere para ellos, todo ello. Igual el Estado también tiene un plan sobre cómo quiere que atendamos a sus ciudadanos, cómo quiere el Estado que se nos atienda a nosotros, a sus usuarios, ¿ok? Y este plan tiene un objetivo principal, ¿ok? ¿Y cuál es su objetivo principal? Quiere mejorar la calidad de servicio que las entidades vienen prestando. Y es que si ellas mejoran la calidad de servicio, definitivamente los que vamos a ser directamente beneficiados vamos a ser nosotros, los usuarios. ¿Y cuáles son los objetivos específicos? Tiene muchísimos, ¿ok? Estos no son los únicos. Tienen muchísimos. Acá nosotros hemos colocado unos cuantitos, ¿ok? Pero se van a dar cuenta que todos terminan en la ciudadanía, que es generar espacios de interacción y difusión con la ciudadanía, garantizar la continuidad y disponibilidad de recursos tecnológicos, ¿okay? Fortalecer el sistema integral de atención a la ciudadanía, promover y optimizar la aplicación y el aprendizaje de acciones para la atención a la ciudadanía y gestionar y evaluar para la prestación de servicios de atención a la ciudadanía. Es decir, el objetivo principal de este plan de atención a la ciudadanía es satisfacer las necesidades de la ciudadanía. Es decir, nuestro Estado está en este momento al 100% enfocado en mejorar la atención que nos quieren brindar. Eso es bueno, eso es bastante positivo. Pero ahora tenemos que ver qué acciones concretas son las que van a tomar. ¿Ok? ¿Qué acciones concretas son las que van a tomar? Y para eso nos dicen que el servicio prestado tiene que reunir los siguientes atributos, ¿ok? ¿Y cuáles son estos atributos? Respeto, ¿ok? Ojo, estos atributos no es que son recomendados o no es que de repente son los que se sugieren o no es que son los que deberían ser obvios, ¿ok? No, sino que este plan nacional es un decreto legislativo y por lo tanto es obligatorio que todo servicio que me brinde el sector público
cumpla con esos atributos. Si es que no tuviese un servicio que me estén brindando, si es que no tuviese alguno de estos atributos, es motivo de denuncia y es bueno saber eso. Respetuoso, ¿ok? Que el servicio, tanto el servicio como la persona que lo brinda, sea dentro de un ambiente de respeto. ¿Ok? Respeto, y el respeto recuerden que es mutuo. El respeto no solo es para mí que estoy recibiendo el servicio. El respeto también debe partir de mí hacia las personas y hacia el Estado. ¿Ok? Muchas personas creen de que a mí me tienen que respetar, ¿ok? Y yo no, ¿ok? Recuerden que el respeto es mutuo y también recordar que hay decretos legislativos que sancionan al usuario o al ciudadano que faltan el respeto al servidor público. Así como el Estado peruano defiende a sus usuarios, el Estado peruano también defiende a sus servidores públicos. Amabilidad, ¿ok? Este servicio también tiene que estar dentro de un ambiente de amabilidad, de respeto. ¿Y qué es ser amable? ¿Qué es ser respetuoso? ¿Ok? Desde el saludo, la información, ¿ok? Desde el tono de voz adecuado. También, desde la confiabilidad, ¿ok? Poder confiar en el servicio que me están dando, que el servicio es de calidad, poder confiar también en que de repente la información que estoy solicitando o los datos que yo estoy otorgando van a estar dentro de una protección de datos. Recordar que existe la Ley de Protección de Datos Personales, ¿ok? Y que el Estado tiene que respetar mis datos personales, ¿ok? Salvo que yo o alguna entidad judicial pueda solicitarlos, ¿ok? El servicio también debe contener empatía, inclusividad, ¿ok? La empatía es ponerse en el lugar del otro, poder percibir las emociones, sentimientos de la otra persona. La inclusividad, recuerden, el Estado tiene que ser inclusivo, que es para todos, ¿ok? El Estado es de todos y para todos, sin excepciones, sin diferenciaciones de raza, de género, de lengua, de origen, ¿ok? Ni de preferencias, nada, ¿ok? No pueden hacerme diferencias de ningún tipo dentro del Estado. Un Estado oportuno o también resolutivo, ¿ok? No solamente que me brinde el servicio, sino que también lo haga en un tiempo oportuno. Y un Estado de conocimiento, un Estado que básicamente sepa lo que está haciendo, ¿ok? Y las competencias que tiene que tener el personal que me va a brindar esta atención. Orientación al ciudadano, que la orientación también se puede traducir como calidad de servicio, es decir, alguien que tenga ganas de atenderte. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es su obligación, es su trabajo, ¿no? Recuerden lo que dijimos en la primera sesión, atender a nuestros usuarios o nuestros ciudadanos no es un favor que les estamos haciendo, es nuestro trabajo y tenemos que hacerlo con la mejor de las intenciones, con la mejor de las pautas, la responsabilidad, tenemos que ser responsables con nuestro trabajo y parte de nuestro trabajo es poder atender a nuestros usuarios con todos los atributos anteriormente mencionados, la comunicación efectiva, que la comunicación no es solamente ser buenos emisores, sino también ser buenos receptores, poder escuchar la necesidad de nuestros usuarios y brindar la información correcta, clara y oportuna. Es nuestro derecho como ciudadanos que cada que nosotros vamos a una institución pública, me den toda la información acerca del proceso que yo voy a seguir. Es decir, supongamos, yo voy a sacar mi documento de identidad, voy a sacar mi DNI, o mejor dicho, el ciudadano va a sacar su DNI. Yo debería de decirle a este ciudadano, muy bien, acabas de presentar tus papeles. Tus papeles van a ser derivados a esta área y de esta área van a pasar a acá. Tu documento va a estar en tantos días. Tú vas a poder recogerlos en cualquiera de estas agencias únicamente presentando tu anterior documento de identidad. En caso de pérdida, puedes presentar estos documentos. ¿Tienes alguna duda? Es la información básica que yo debería darle. O que yo no debería esperar que el ciudadano agarre y me diga, ya, ¿y de acá qué sigue? ¿Y de acá qué debo hacer? ¿Ok? No.
¿Ok? Es mi obligación, es mi, es parte de mi trabajo poder orientarlo, ¿ok? Y el comportamiento ético, ¿ok? Recuerden, la ética, ¿ok? En el sector público, por ejemplo, la ética no es una opción, es una obligación, ¿ok? Y cuando hablamos de que es una obligación, es porque tenemos el ley de código de ética, ¿ok? Tenemos, no me equivoco, es la ley 27.815, ¿ok? Que es la ley del código de ética en la que nos habla del cumplimiento obligatorio, ¿ok? Con las posibles faltas que pueden ser desde una resolución contractual, desde una multa de hasta 12 UITs o incluso también hasta la muerte civil, ¿ok? Entonces, no es, entonces, es obligatorio tener el comportamiento ético, ¿ok? Y acá vamos a ver algún análisis del problema situacional, pero me parece que por acá lo teníamos mejor, no. Ok, desde acá lo vamos a ver. El análisis del problema situacional, que más o menos habíamos visto esto un poquito, ¿no? En el que veíamos de que, ¿por qué? ¿Cuál es el problema general que ha visto nuestro estado dentro de la atención que perciben los usuarios? Uno, la lentitud y la centralización de los servicios públicos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto, no? Que es lenta la atención. ¿Ok? Los horarios de atención rígidos, sobre todo cuando hablamos de modos presenciales. Las infraestructuras insuficientes, que de repente en algunos sectores no lo sentimos tanto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque decimos, bueno, no es que hagamos un uso tan grande, ¿no? Pero ¿dónde sí sentimos la infraestructura insuficiente? En el sector salud y educación, ¿ok? Cuando agarramos y vamos de repente a un hospital y nos dicen no hay camillas para atención hoy día, ¿no? O cuando vamos a un colegio y vemos que no hay aulas adecuadas, entonces ahí sí sentimos el golpe. Los trámites que suelen ser muy complejos para procesos que pueden ser muy sencillos. Información desarticulada y poco difundida. Y las relaciones inadecuadas entre los ciudadanos y los servidores públicos. ¿Ok? Lo cual, todo ello termina en que la atención de los servidores no responde a las necesidades de los ciudadanos. Y ese es el principal problema que afrontamos hoy en día en el sector público, ¿ok? Que los ciudadanos no sienten que los servidores públicos, ¿ok? Trabajen o su trabajo esté orientado a cubrir sus necesidades. Ese es el principal problema que afrontamos hoy en día, que los ciudadanos o que los usuarios sienten que los servidores públicos no están orientados a sus necesidades. Y por lo tanto, ¿cómo espera esta norma técnica de atención a la ciudadanía? ¿Cómo espera solucionar a través de la mejora de atención a la ciudadanía? ¿Cómo? Con una espera razonable al momento de ser atendido, una administración responsable ante la ciudadanía y un servicio de calidad. ¿A través de qué? A través de la generación de incentivos y reconocimientos al servidor público para así hacer crecer la motivación para poder mejorar la atención a los usuarios. ¿Ok? La interculturalidad. ¿Ok? Para poder ser un estado más inclusivo. La orientación a las necesidades de la ciudadanía a través de las capacitaciones, poder generar mayor orientación a los servidores públicos para que se puedan sentir más identificados con la ciudadanía. Mejorar la calidad de atención, implementar buenas prácticas en la atención a la ciudadanía, ¿ok? Y no hacer las diferenciaciones de género, ya sea tanto para atención como para los servidores públicos, ¿ok? Y estos son algunos enfoques de mejora, ¿ok? Y vamos a terminar hablando un poquito sobre vamos a hablar un poquito sobre las transparencias, ¿ok? También recuerden, lo que actualmente el Estado quiere, ¿ok? Lo que nuestro Estado quiere que nosotros como servidores públicos logremos principalmente es recuperar la confianza de nuestros usuarios, ¿ok? Eso es lo que el Estado quiere de nosotros como servidores públicos, ¿ok? Que recuperemos la confianza de nuestros usuarios. Y parte de la recuperación de la confianza es la transparencia, como habíamos visto en una de nuestras sesiones, ¿no? Creo que en nuestra primera sesión, nuestra página de gob.pe, que busca eso, ¿ok? Que está buscando que a través de ello podíamos ver la transparencia. Recordar que nosotros tenemos tres
dos tipos de transparencia dentro del Estado, la transparencia activa y la transparencia pasiva. Transparencia activa, el acceso que vamos a tener a todo tipo de documentación. ¿Ok? ¿Qué es todo tipo de documentación? Por ejemplo, hay documentos a los que nosotros tenemos 100% acceso, como por ejemplo organigramas, misión y visión, el MOF, rendiciones de cuentas, okay, resoluciones, todo lo que encontramos publicado, listo para nuestro alcance. Transparencia pasiva, documentación a la cual también tenemos acceso, pero tenemos que solicitarla. Ok, documentación que, por ejemplo, procesos de selección de personal, que las convocatorias son públicas, pero los procesos sí tenemos que solicitar de repente, algunos, no todos, pero tenemos que solicitar de repente ahí los resultados y los murales de transparencia que también son conocidos como los periódicos murales que contienen toda la información que uno, a lo que uno tiene acceso. Ok, y acá vamos a ver un análisis situacional de los servicios, ¿ok? ¿Quiénes son nuestro público objetivo para poder aplicar esta norma técnica de la mejora de atención al ciudadano? Sociedades civiles y comunidades nativas, los administrados y organismos no gubernamentales o las famosas ONGs, entidades públicas nacionales y personas en situación de no vulnerabilidad, investigadores y especialistas. Es decir, en general, todo el público en general estamos incluidos dentro de esta aplicación para la mejora de atención al ciudadano, que poco a poco la vamos a ir desarrollando. Y muy bien, estimados, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. En nuestra siguiente sesión vamos a ir abordando un poquito más sobre el perfil del cliente. Vamos a ir abordando también un poquito más también sobre sobre el Net Promoter Score, también sobre me parece que también vamos a hablar un poquitito más sobre cómo podemos ir haciendo nuestra segmentación de mercados para enfoque de nuestros clientes. Conmigo va a ser hasta nuestra próxima sesión. Muchas gracias por su atención. Estimada Miss Elizabeth, muchas gracias por su coordinación. La sala es toda suya. Listo, muchas gracias por el pase, maestra, y de igual forma, como siempre, gracias por la clase del día de hoy y estar compartiendo sus conocimientos con nuestros estudiantes. Nos vemos el día de mañana, estimados.